Bienvenidas, bienvenidos a Así es mi tierra, un programa de la Federación Castellano-Manchega de Asociaciones de Folclore con la colaboración de personas e instituciones comprometidas con el patrimonio cultural inmaterial en Castilla-La Mancha. Hace un año aproximadamente se inauguró en el hall del Gran Teatro de Manzanares una exposición singular, Indumentaria de Ajuar, con la colaboración del excelentísimo Ayuntamiento de Manzanares, la Asociación Cultural y Folclórica Manuel de Falla y la Asociación Cultural El Zar, ambas de Manzanares. Hoy vamos a hacer un recorrido por esta exposición y además lo haremos de la mano de Manuel Sánchez Migallón López de la Rica, de Manuel de Falla y de Francisco Contreras González del Zaque. Vamos a disfrutar. Cuando hablamos de indumentaria tradicional o de moda histórica, tenemos que tener en cuenta varios conceptos para entender y saber a qué nos referimos con cada uno de ellos. En el apartado que nos ocupa hoy, nos centraremos en la época que abarca el final del siglo XVIII y el primer tercio del siglo XIX. Pues es en este intervalo de tiempo donde vamos a conocer diferentes aspectos que hoy en Manzanares vamos a poder visitar. Hoy estamos, como he dicho antes, en Manzanares con un gran amigo que todos conocemos, así que esperemos que os guste este vídeo y este programa. Empezamos. Buenos días, Manolo. Hola, Raúl, buenos días. ¿Qué tal estáis? Muy bien, aquí sufriendo la pandemia, pero bien. Magnífica exposición de indumentaria que tenemos en Manzanares. Pues la verdad es que sí, ha quedado bastante lucida. ¿Nos cuentas algo sobre la indumentaria? Bueno, pues vamos a por ello. Venga, cuéntanos todo lo que tú tengas por aquí expuesto, porque es interesantísimo. Bueno, pues mira, en primer lugar vamos a empezar con la fotografía esta, que es una familia que ya antes de la guerra empezó pues a enseñar los bailes regionales y bueno, está con su padre y su hermano. Hemos podido recuperar de la fotografía lo que son las medias que lleva el hombre. Por aquí hay otras medias también muy antiguas. Esta pieza, que parece un escapulario, pues no es en sí un escapulario, se llama un detente bala, se lo ponían a los hombres entre la camisa o la casaca cuando iban a la guerra, pues un tipo amuleto para protegerlos de las posibles balas que pudieran llegar. Más abajo tenemos una realera, es pues como su propio nombre indica, pues para guardar el dinero, la llevaban los hombres en la faja y es lo que venía a suplir lo que era la faldiquera en la mujer. Es una maravilla porque está bordada por detrás y por delante, todo a punto de cruz. Tenemos también un pañuelo de luto de hombre, un pañuelo de cuello de hombre también. Luego en esta vitrina pues tenemos un par de pendientes de oro, unos camafeos, un bolso de novia bordado en azabache, unos mitones, guantes, un collar de aljófar, más guantes y escapularios, una caja de hilos. Por aquí tenemos un par de abanicos muy antiguos, uno de ellos está confeccionado en pasta de arroz y pintado a mano, un monedero de nácar, un libro de cuando se hacía la primera comunión misal, pues también de nácar, varios rosarios, otro bolso cartera de novia bordado en azabache, guantes, pañuelos para los bautizos. Aquí tenemos unos guantes de cabritilla bordados, una caja de peines, una foto de unos novios
de 1900 y algo. Bueno, pues este tipo de estola pues es como un pañuelo que a los niños, cuando los vestían para bautizarlos, pues le hacían una lazada aquí en el cuello, un cuello que se lo ponían con diferentes trajes, zapatos, palmatorias. Bueno, pues ahora entramos en la parte más ceremonial de lo que es la indumentaria tradicional. Aquí podéis ver una levita de novio, un chaleco, los bastones, las rotas, pues los pañuelos de seda que del bolsillo. Y bueno, pasamos a otro tipo de levita más diferente, otro chaleco también diferente al anterior. Este chaleco es cruzado, aunque no se aprecie mucho, y la camisa es de jaretas y con bastante vuelos. El traje de pana, clásico traje de pana, pues lleva el pantalón, va confeccionado con el mandilillo, y bueno, pues las capas comuniales. Es algo característico que tiene esta de aquí, que tiene el cuello de piel de animal, y bueno, pues como podéis comprobar, todas van con las vueltas en terciopelo, que lo característico por aquí era pues que fueran en tono verdes y rojos. Esa, lo peculiar que tiene es que es azul y rojo. ¿Ves? Estas vuelven a ser verdes, esta negra y esta marrón. Pasamos a un traje de novia, bordado en azabache. Este pues tiene su tipo de capa aquí con los colgantes bordados en azabache. La capa es para el meñaque de las faldas, y lo peculiar que tiene este traje es que la sisa de la manga, como podéis ver, pues sale de muy bajo. Entonces, el movimiento que tenía era muy limitado. Y bueno, pues también por esta zona eran los bordados en azabache. Veo que tienes muchos trajes, mucha indumentaria. La indumentaria es prestada, ¿es de colección privada o es tuya? Bueno, hay un 92% de mi colección particular, de donaciones que me han ido dando, y hay otros trajes, que ahora te puedo decir cuál de ellos, pues son prestados. Pero la gran mayoría, ya te digo que un 92% es colección privada. Como te conocemos hace ya muchos años, Manolo, y sabemos de tus artes de indumentaria, sobre todo en el bordado, al coser y el poder tejer e incluso restaurar trajes, ¿qué tiempo llevas con esto? Pues bueno, la primera exposición que tuvimos de indumentaria tradicional, porque luego hemos tenido otras, fue en el 30 aniversario de la agrupación, que hace 14 años. Ya ahí empecé, porque entonces era casi todo prestado, prácticamente todo, y ahí ya empezaron a donarme piezas y yo a restaurar. Entonces, pues, 14 años llevo con este tipo de... Recogiendo prendas y recogiendo indumentaria tradicional que te han ido prestando diferentes familias. Sí, sí, sí. Gente que... personas que les daba lástima tirarlos o tomarlos o lo que sea, y bueno, pues dicen que así por lo menos se ven de vez en cuando. Bueno, seguimos. Aquí tenemos un clásico traje de novia, uno de tornaboda, otro de novia, este va, aparte de, como he dicho antes, bordados de azabache, este lleva lentejuelas y un collar de azabache. Otro traje de novia, este lo que lleva es una copita de cola. Aquí lo que tenemos es un velo toalla, le llaman velo toalla, y este se utilizaba, o lo utilizó la familia que me lo ha donado, para la ceremonia del casamiento. Pues en una parte de la ceremonia, pues había que los novios se arrodillaban y el sacerdote le ponía el velo en la cabeza, tanto al novio como a la novia. Y bueno, se llamaba velar a los novios. Este traje es de caballero, de novio, y este es una de las prendas que me han prestado para la exposición. Este traje se casó el hombre con este traje en 1912.
Bueno, pues ahora pasamos a la parte, diríamos, más íntima, ropa interior de mujer, aunque aquí tenemos dos chalecos, uno de seda de hombre. Y bueno, pues esto es lo característico que tiene, que los botones son de nácar y van, pues, tipo gemelo. Me imagino que sería para cuando los lavaban, que no se deteriorara el botón. Otro chaleco más de trabajo. Y bueno, las sayas bajeras, camisas y camisones, calzoncillo de hombre, enaguas, chambras. Y bueno, pues aquí tenemos una pieza muy característica y la verdad es que muy bonita, muy valorada, que es el corsé, este tipo de corsé que iba atado atrás para teñir la cintura y elevar el pecho. Y bueno, es una de las prendas, pues, de las últimas que han entrado en la colección. Más chambras, enaguas de boda, todavía están con el almidón. Más chambras y enaguas, todavía almidonadas algunas, con los bordados característicos a mano. Aquí tenemos un refajo de muletón, como veis, todavía tiene las iniciales. Otra chambra de invierno, por la manga larga. Y bueno, pasamos a la parte lavabo. Como podéis comprobar, los peinadores, la caja de jabón, los bigudíes, lo que es la palancana y el cubo para el desagüe. Y otra pieza también muy original, pues es lo que es un bidet, que ahora se llama bidet, entonces no sé cómo se llamaría porque la palabra bidet es de origen francés, la jarra del agua. Por aquí nos encontramos con un camisón de dormir de hombre, del árbol perchero este, el gorro con su borla. Y bueno, pues camisones bordados sobre tul, boinas, gorras, pues la mesita de noche con su verdor. El verdor es, me imagino que sabéis todos, y si no lo digo yo, ¿okay? Es la jarra de agua que se llevaban a la mesita con el vaso. El vaso servía de tapadera para que no entraran las moscas por la noche. Bueno, el orinal, la caja de peines y una cama de hierro. Aquí nos encontramos con más calzoncillos de hombre, sayas bajeras, unas bragas, ya son más posteriores, aunque son de tela. La colcha proviene de África, esta se la trajeron cuando la guerra de África. La persona que la trajo enrollada en el cuerpo para que no se la quitaran. Bueno, aquí tenemos otro corsé, un calentador de camas. Pasamos por aquí, pues, como era normal, para hacer las camas se ponían delantal blanco encima de la ropa, está encima de un refajo, se ponían el delantal blanco y manguitos. Un baúl, calzoncillos de hombre, largos, más enaguas, saya bajera, pololos. Como sabréis, por lo menos quien estamos en este mundo del folclore y de la indumentaria, los pololos son abiertos. Y pues por aquí seguimos con más enaguas, más refajos, allá bajeras, más pololos por aquí. Y bueno, pues esta parte. Esta, digamos, que es una parte más íntima de la familia, uh-huh, ¿no? Del hombre y de la mujer. Sí, sí, es que la parte. Hemos empezado con una parte más ceremonial, claro, uh-huh, pero sí que es verdad que todo tiene un principio y un fin. Nacemos en, uh-huh, una cama y morimos normalmente en una cama. Sí. ¿No? Entonces esto tiene mucha simbología a nivel cultural. Sí, sí. Además hay muchas piezas y aunque parezcan todas más o menos, pero son muy diferentes.
Por ejemplo, este pololo, pues no está abierto. Y los demás, el resto de pololos, pues están abiertos hasta la cintura. Y decimos, pues es igual. Pues no, no es igual. Por algún motivo sería. Entonces, pues ya te digo que calzoncillos lo mismo. O sea, hay largos para invierno, hay cortos para el verano. Y bueno, pues aquí un poquito hemos intentado poner, aunque hay muchas más cosas en la colección, pero no se podía poner todo. Como hemos dicho antes, la indumentaria va por un lado, pero la indumentaria también tenía un simbolismo muy importante en la cultura y sobre todo en la familia. Vosotros como Asociación Cultural El Zaque, como has contado antes, os dedicáis al patrimonio, y en el patrimonio tenemos algo muy interesante, que digamos que es algo como algo valioso a nivel notario. Sí, bueno, se trata, o sea, la base de la que nosotros hemos partido son un documento que se llama hijuela, en donde se describe normalmente, en el caso de matrimonios, lo que aporta un hombre y lo que aporta una mujer. Ahí, además de estar descritos prácticamente todas las prendas de vestir que se encuentran en esta exposición, además de eso está escrito, incluso valorado, todo lo que se aporta, digamos, a un ajuar de una casa, desde algún tipo de mueble, pasando por la mesita de noche y terminando por un orinal. Y eso es lo que hemos querido representar, basándonos, insisto, en esa documentación, que es la hijuela, en esta exposición. ¿Hay muchas hijuelas a nivel local que habéis recuperado? ¿O es un documento que ya no lo vamos a encontrar en muchos sitios? Como en bastantes oportunidades que he participado en exposiciones, yo lo que he hecho ha sido intentar documentarme al máximo posible. Y siempre, cuando empieza a venir gente a visitar, hay multitud de personas que me han dicho que guardan las hijuelas de sus abuelos, o que prendas de vestir o ajuar del que hay aquí, hay en muchos sitios. Lo que pasa está en rincones olvidados. Yo empecé a trabajar y he trabajado y he estado leyendo y releyendo 13 hijuelas de Manzanares. Las hay también de pueblos de alrededor. Tengo alguna de Valdepeñas o de Consuegra. Y ahí se ve también ese documento bastante en la zona de Murcia. Yo he trabajado con 13 hijuelas de Manzanares entre los años 1861 y 1944, pero hoy mismo me han hablado de otras que... Y luego son muy diferentes. La familia poderosa, por ejemplo, aquí hay expuesta un caso de ella, pues tiene un valorado, porque entre otras cosas está el valor que se le da a lo que se aporta al matrimonio. Entonces, esta, por ejemplo, es un caso de que tiene bastante, se ve que es una casa importante y tal, y en otros casos pues hay 6 posiciones, una mesa camilla, una saya bajera y el traje de la boda. O sea, podemos decir también que las hijuelas no solamente son de gente pudiente, sino también se pueden encontrar en casas donde, bueno, pues no era tan pudiente, ¿no? Sí, efectivamente hay algunas que hay valores, como por ejemplo fincas o trozos de casa o tantas tinajas con tantas arrobas de vino, y hay otras, como os he dicho, que yo creo que tiene 5 o 6 posiciones. La ropa que llevaba la mujer, que se trata de una mujer, una mesa camilla con su brasero, y yo creo que poco más. En un caso y en otro, yo creo que buscaban el emparejamiento más cercano posible entre las partes del matrimonio. Bueno, pues pasamos a la zona, pues, más de trabajos de campo. Aquí se ha podido conseguir muy poca indumentaria, porque normalmente la gente en el campo pues lo gastaba todo, a base de cosidos y de piezas y eso. Y bueno, pues sí tenemos originales, son las albarcas, peales, la blusa, el pantalón, la montera, la zamarra, las antiparas o delanteras,
algunas piezas como son la media fanera, la cuba del agua, la hoz, el esportillo y la saca de dormir para las quinterías, que esto se llenaba de paja o de hoja de maíz, y bueno, pues ahí es donde se dormía, no había tanto fles. Y lo que tenemos aquí también, muy característico, es una cuerna para cuando las manijeras o los manijeros que hacían la comida tenían que llamar a la gente que estaba trabajando lejos de la casa donde hacían la comida. Entonces esto es un instrumento pues, que lo tocaban para que acudieran las cuadrillas a comer. ¿Lo vas a tocar o no? Pues no, porque no sé. No, si tú te atreves... Hay que tener unos pulmones buenos, ¿eh? Yo si he intentado también hacerlo alguna vez, pero sí. Hay que tener buenos pulmones. Hay quien las hacía de barro, como estas. Estas las solían hacer en Villafranca de los Caballeros. Y hay quien las hacía con cuernos de animal. Y bueno, pues esta zona... Bueno, hemos entrado en una zona donde era la labor, donde era el campo, donde los utensilios y la ropa eran muy diferentes. Y ahora entramos en una zona tampoco nada despreciable, sobre todo en la indumentaria tradicional que los grupos solemos llevar. Pues sí, es una zona más de paseo que otra cosa, aunque casi todos son prendas de interior, por lo menos las partes de abajo, los refajos y sayas. Pero bueno, podemos empezar por un mantón de 8 puntas, que bueno, como todos sabéis, son 4, pero que a través de los dobleces pues se consiguen las 8 puntas con la capucha, sayas de exterior. Aquí tenemos un velo, pues que es de una organza muy fina o una seda muy fina, bordado en seda. Aquí tenemos un jubón muy bonito, por cierto, bastante deteriorado, pero bueno, aquí está. Una toquilla de algodón y seda. Y una sede de exterior. Pasamos a lo que es el mantón de Manila. Y un refajo pintado. Esto se denomina de tela de bayeta y va pintado. Aquí tenemos otro refajo de lana de telar y bueno, pues el mantón, pues sí, como se puede apreciar, es de una tela finísima que se denomina de ala de mosca por la finura que tiene la tela. Tenemos el medio manto que hablábamos antes en el luto y una saya bajera toda bordada en cadeneta. Aquí tenemos un mantón que se llama de moco de pavo, lo habréis oído nombrar, y es en lana y seda. Está bastante bien conservado. Y otro refajo también de tela de bayeta con tintado, con rojo tintado en negro. Otro mantón de ala de mosca. Este es bordado, en vez de ir en la tela, está bordado. Otro mantón de Manila, otro refajo, este en vez de tintado es bordado. Todos estos bordados antes eran a mano, pero tiene un trabajo impresionante. Una toquilla de pelo de cabra con su correspondiente jubón y una saya bajera también muy elaborada porque lleva mucho bordado en cadeneta y un volante todo precisado. Pasamos a otro refajo rojo tintado y un tobillón, que lo característico de este tobillón es que es reversible. O sea, lo mismo lo podían utilizar de este color azul verdoso que esta parte más negra, aunque sobresale también los tonos azules del interior. Las mujeres de antes, al igual que las de ahora, ¿había diferencia en que eran algo presumidas o eran algo menos presumidas? Bueno, yo creo que por las características de la ropa, pues había también quien pasaba un poquito del tema y bueno, pues les importaba menos, como tú dices, el presumir o no. Aunque normalmente
casi todas desde niñas, pues empezaban a bordarse los ajuares y las prendas de interior y todo eso. Pero bueno, siempre ha habido de todo, como en todas las épocas. También muy importante, pues una persona que era más pudiente o menos pudiente, el poderse hacer más trajes o menos indumentaria, ¿no? Sí, también influye, y también, como hemos visto ahí, velos bordados con lentejuelas y sedas, y otro, este por ejemplo que hemos visto último bordado en seda, y otras pues menos bordados. Casi todos tenían algunos detalles, pero bueno, no es lo mismo. El poder adquisitivo de algunas familias se refleja también en lo que es la ropa, tanto de cama como de interior como de exterior. Pues seguimos mirando la exposición, visitándola y viendo los trajes, y seguimos en una zona también de paseo, ¿no? Digamos, sí. De la zona habitual de una indumentaria tradicional. Bueno, aquí vemos un traje de caballero con la camisa de jaretas y bueno, chaleco y chaqueta. Y algo muy característico de lo que es el cinturón es cosido a mano, como podéis apreciarlo. Y bueno, pues para ajustarlo con sus hebillas aquí, sus correillas. Bueno, pues es otra obra bastante interesante. Aquí tenemos lo que es una torera en seda natural, muy antigua. Y bueno, pues los delantales con las vainicas, las sayas con sus jaretas y el terciopelo. Pasamos aquí a otro delantal que es una obra de arte, con este volante y estos entredoses. Una toquilla de blonda y en una tela adamascada aquí bordada, y todo con pedrería de azabache y cintas de organza. Otro mantoncillo adamascado, aquí un jubón bordado en azabache, y otra pieza pues también de tela de bayeta bordada, otro jubón también bordado en percal. Es como un rayón, pero el bordado es el hilo este de percal que se utilizaba para hacer los ojales y eso. Una saya de seda, muy bonita, por cierto. El clásico toquillón, que este no es que fuera más actual, pero ha perdurado más en el tiempo que otras piezas. Y aquí tenemos una especie, no llega a ser gabán, porque el gabán era más de abrigo, pero es una pieza más larga, y lo peculiar que tiene es que tiene las ballenas, porque estas se llevaban con los cuellos alzados, de la época, no sé, principios del siglo XVIII, más o menos, y va todo lleno de alambres y ballenas, pues para que el cuello se quede así hacia arriba. Manuel, o Manolo, nosotros te decimos Manolo. Sí, sí. Hemos entrado en una zona ya un poquito más pasional, un poco más de religioso y un poquito más con concepto, pues de lo que hablamos, de lo que es el luto en la casa, en la mujer y en el hombre. Y cuéntanos qué prendas tenemos aquí. Bueno, aquí tenemos unas piezas, como veréis, antes los lutos eran muy rigurosos. Podéis ver aquí un maniquí vestido con un manto de luto, que en los primeros tiempos, el primer año, 9 o 10 meses, llevaban la cara tapada. No llevaban, los mantones que llevaban eran muy austeros, no llevaban bordados ni nada, eran totalmente austeros. Y bueno, después del manto pasaban al medio manto, que ya era un poquito más pequeño y la cara descubierta, pero la cabeza tapada. Después pasaban al velo, también con la cara descubierta y más pequeño todavía. Y luego después, ya a los 2 o 3 años o más, pasaban al velillo, que era más pequeño, más transparente, solo lo cubría la cabeza, lo ponían por detrás de la ropa de exterior, y aquí con unos alfileres bonitos en el pecho.
digamos que se iba, a la medida que se iba pasando el tiempo, sí, las personas iban quitándose de prendas, ¿no? Sí. ¿Qué tiempo más o menos pasaba hasta que quitaban el luto total? Pues por lo menos cuatro años o cinco, si no se enlazaban con otros. Pero sí, entre el manto, el medio manto, el velo, el velillo, luego pasaban al alivio luto, pues sí, mínimo 4 o 5 años. Como te he dicho antes, los mantones no podían ir bordados, cuando ya pasaban un tiempo, ya, aunque fueran negros, pero ya tipo mantón adamascado, velos toalla, ya un poquito más bordados. Aquí vemos una capa de mujer, que era muy raro ver a las mujeres con capa. Y bueno, tenemos una toquilla de pelo de cabra. Velos de misa, esos no son velos de luto, son velos de misa. Y bueno, pues aquí tenemos una parte ya más de alivio de luto. Estas prendas son más de 1918-1920. Es un traje de novia negro y un abrigo con sombrero. Estas ya son influencias. De preciosos, son preciosos porque los he visto antes y me he quedado prendado de ellos y la verdad es que son unos elementos magníficos y sobre todo que hoy incluso se podían incluso poner. Sí. Esto es de una familia, bueno, pues que aquí tenían un comercio y iban mucho a Madrid a comprar y entonces la influencia de las modas, pues tú sabes que en los pueblos, pues todavía se seguía vistiendo más austero, pero claro, la influencia pues la traían de las capitales, la traían la gente que viajaba mucho. Bueno, pues seguimos con esto ya es lo que se llamaba alivio de luto, que ya, aunque iban de negro, pero normalmente metían prendas o bien en las faldas o bien en los jubones o que eran negros con algunas pintas, algunas motas blancas, o eran tonos grises, siempre con este velo también de misa, es de blonda de encaje de bolillos, toquillas de hilo finísimo de seda, esto más que toquillas pues eran adornos para complementos para el verano, porque esto de invierno, pues nada. Pasamos a otro toquillón de invierno y como veis la saya pues ya en tonos grises y negro. Francisco, nos has contado lo que son las hijuelas y algo también muy importante es la labor cotidiana de una casa y de una familia. ¿Dónde estamos ahora mismo? Pues efectivamente ahora vamos a pasar, digamos, a esa zona en donde se hacía la vida más habitual, más cotidiana. La hogareña. Efectivamente. Realmente se reunía en un mismo sitio, en la casa popular, se reunía en un mismo sitio la cocina, el comedor, la zona de estar, donde se cosían las mujeres, daba acceso normalmente al patio, al corral, y entonces en esas dos partes es donde se hacía, digamos, la vida cotidiana. Desde los objetos que se describen en las hijuelas, pues hay aquí una muestra de algunos de ellos. En las hijuelas entra en detalle hasta una paleta de freír. Esto, por ejemplo, es una zafra, que es un recipiente para el aceite, normalmente de este tamaño, era para una temporada. En las casas se gastaba todo el aceite, se compraba a la vez y, digamos, se compraba por temporada. Esto es una zafra por el aceite. Estas piezas de barro, es muy curioso porque un lebrillo en La Mancha, normalmente sabe, prácticamente todo el mundo sabe que un lebrillo es un recipiente de barro. En Manzanares, siempre en todas las hijuelas, cuando aparece una pieza de esta, se denomina dornillo. Es una palabra, yo creo que es más localista, muy local. Las paletas, los jarros de barro, que ha sido habitual, jarros y jarrillos de barro. Aquí dentro de este dornillo hay una pieza que es muy conocida
por quienes hace frutas de sartén, que son los canutos para hacer los bartolillos. Los bartolillos, que conocemos todo el mundo. Efectivamente. Y luego, un poquito, digamos, eso, esto forma parte de la cocina, que ahora veremos alguna parte más. Y aquí hay, en Manzanares se suele llamar en diminutivo la artesilla, que la artesilla es un recipiente también que va en disminución sus lados, que se utiliza para múltiples usos. En la muestra que hemos puesto se ve dos tablas de lavar con su jabón hecho en casa y las ropas que se están lavando. El jabón de toda la vida de estos. Jabón hecho con las sobras del aceite utilizado, con sosa y las tablas de lavar. Pero el recipiente, además de para lavar, se utiliza en la matanza para hacer las morcillas, bañar a los chicos de la casa, y cualquier cosa que fuese de amasado también se utilizaba la artesa o artesilla, que se dice en Manzanares. Las personas que vienen por aquí, las personas que visitan la exposición, ¿qué os cuentan? ¿Os cuentan que lo han usado todo? Sí. ¿O cuentan, bueno, que sus abuelos...? Hay una generación que es la mía, que todavía, incluso a pesar de ser de la capitalilla, hemos visto y hemos vivido... Capitaleja, le decimos. La capitaleja. Hemos visto y hemos vivido en casa de nuestros abuelos, en los patios comunes, y todas estas cosas las hemos vivido. Por ejemplo, vienen bastantes padres jóvenes con niños. Esto le suena a chino, cada... Entre otras cosas, las palabras que utilizamos, en muchos casos, son palabras moribundas. Ya nadie sabe lo que es una alcuza, lo que es un lebrillo o un tornillo, o lo que es un azafate, que ahora veremos. Les hace gracia, no deja de ser un mundo que ya prácticamente se ha perdido. Pues seguimos dando un repaso a lo que es la casa, ¿no? Digamos, las labores de la casa y los utensilios de una casa habitual. Estamos en una zona más... Yo creo que aquí es menos de trabajo, ¿no? Donde más vida hacían las mujeres. Hay zonas, digamos, más de un cierto reposo, porque ahí tenemos una muestra de una mecedora de rejilla, una mesa tocinera, que es, aunque se utilizaba en la propia matanza, también era una mesa, digamos, de cocina. Las hay de muchos tamaños, en todas las casas había, desde esta pequeñita, que es una muestra, hasta otra grande donde se comía y se hacía la vida. Un velón, que era ni más ni menos que una linterna de aceite, donde se encendía cuando no había luz eléctrica. Se tiene un depósito de aceite y unas mechas que se encendía la luz. Un canapé o camapé, que aquí se llama en Manzanares, que no deja de ser un tresillo de madera, efectivamente, torneado, sí. Una de las cosas que sí que hay varias muestras es que se utilizan mucho la fibra vegetal, la enea, el esparto, todo eso, se utilizan para múltiples piezas de la casa. Aquí tenéis, por ejemplo, un baleo. El baleo es lo mismo, puede usarse de tapa de las tinajas como una esterilla del suelo. Exactamente. Normalmente yo pienso que se utilizaba al paso entre la cocina y el corral, de manera que el polvo que se traía del corral se sacudía fácilmente en una estera de esparto. El botijo con sus armas, siempre se habla, con sus armas o armado. Las armas son las piezas de madera que sujetan o bien la tinaja o bien el botijo, etc. Es una palabra que nunca la he escuchado yo. Pues en las hijuelas aparece botijo armado o con sus armas, o tinaja armada o con sus armas. Piezas de cerámica como son la orza, de madera como es el cogedor. Una vez más aparece la fibra vegetal con las escobas.
chocolatera, brasero, con dos piezas que son fundamentales, que son la badila y el badil. El badil es encuadrado y normalmente es para hornos y chimeneas, mientras que la badila es lo que remueve lo que se está quemando en el brasero. El picón. Será picón, raj o cualquier otro combustible de ese. La zona, digamos, de plancha y costura, que era habitual cuando la mujer no estaba en la cocina haciendo cosas propias de la cocina, pues generalmente se reunía en muchos casos, tanto familiarmente como con amigas, y entonces se dedicaban a la costura o a la plancha. Hay dos tipos de plancha, en ambos casos se nombran. Una es como una, igual que una chimenea, porque interiormente lleva el combustible, lleva carbón o lleva las brasas del propio brasero, y entonces se mantiene caliente. Mientras que hay otros casos que no tienen ese depósito y lo que se hace es colocar las planchas encima de un hornillo que normalmente se llama anafe o anafre. Es un horno que está combustiendo y que la plancha encima se mantiene caliente. Ahí hay un ejemplo de una máquina de coser que yo creo que es muy antigua, porque ni siquiera es de pedal, sino que es de volante. Debe ser bastante antigua, pertenece a una casa de cierto nivel y por eso además se ha mantenido en muy buenas condiciones. Y como ejemplo de asientos, de sillas, esas son de Enea. Esa colección de sillas que hay ahí, se habla en las hijuelas, 6 sillas de peineta, por ejemplo, esas son de peineta. Y allí al final, la de color verde, que también aparece en varias hijuelas, es una silla de costura. Las mujeres con esas sillas bajitas se sentaban 4 o 5 alrededor y a la vez que se contaban sus historias o cantaban, unas a otras enseñaban los bolillos, el encaje de bolillos, o pues simplemente a coser o a bordar. Bueno, lo hemos estado antes con Francisco y nos ha comentado también los utensilios que usaban en las casas y que realmente pues que era la zona, ¿no?, donde más habitualmente pasaban las personas todo el tiempo, ¿no? El tiempo. Pero tú, si no tienes que comentar, pues este tipo de elementos y piezas que tenemos encima de la mesa, encima de esa preciosa máquina de coser, cuéntanos qué es lo que tienes ahí. Pues aquí vemos una chambra o camisa de mujer, como podréis apreciar. Es bordado en la cartera abierta, este bordado se llama de la cartera abierta, y bueno, pues es una maravilla, tanto lo que es el bordado como lo que es la chambra. Una toquilla, lo que es el pañito de tapar la máquina, y aquí pasamos a otro refajo también de paño o tela de bayeta, y un corpiño o justillo que, bueno, pues veis que es de terciopelo bordado tanto por la parte delantera como la trasera. Tenemos en la mesa de la plancha pues lo que es la sábana de planchar con todo el bordado, todo el encaje de bolillos. Una toalla con las iniciales bordadas y otra de la cartera. Esta de la cartera lleva los puntos de abiertos y cerrados. La mesa de, o sea, la cesta de la plancha con las prendas ahí que tenían para planchar. Y bueno, pues aquí tenemos un jubón en azul y negro con el pechero de encaje, el delantal y un refajo tejido de lana en colores rojos y verdes y rosa. El traje de bautizar, que bueno, ahora se le llama de bautizar, pero antes era de cristiana.
repasaban tras el bautizo a la religión cristiana. Faldones de niños, entonces vestían lo mismo los niños que las niñas, hasta que pasaba un tiempo, íbamos con nuestros faldones. Otro delantal y un traje en marrón y morado, también muy bonito. Una toca, que bueno, esta es de lana. Lo que a mí me llamó la atención es que tiene hombros, que normalmente eran tipo más redondas. Eran redondas. Y bueno, lo que a mí me ha llamado es que, bueno, pues las hicieron con hombros. Otro delantal, muy bonito, con las jaretas en redondo y encajes de bolillos. Y bueno, pues aquí tenemos esta pequeña muestra de un refajo también de lana de gira en telares manuales. Y bueno, pues esta zona la tenemos. Bueno, Manolo, una vez que hemos terminado de ver la exposición, es el momento de poder tener una tertulia contigo, una charla y preguntarte algo más íntimo, sobre todo sobre tu persona y los años que llevas en el folclore y ese tipo de preguntas que quiero hacerte. Entonces, ¿a ti de dónde te viene la afición del folclore? Bueno, pues mi padre era músico de la rondalla manchega que había aquí en Manzanares, ya cuando yo no había nacido incluso, y era también músico de la banda de música, tocaba el clarinete, y pues yo me he criado en ese ambiente, me iba con él a los ensayos, oía, escuchaba, y ya te digo desde muy pequeño, muy pequeño. Pero más o menos, ¿qué edad tenías? Pues yo empecé la banda de música cuando tenía 6-7 años. Empecé a dar solfeo, luego intenté pues tocar la trompeta, estuve haciendo mis pequeños pinos con la trompeta y luego ya me decidí más por la música de cuerda. Yo empecé antes que a bailar, empecé a tocar la bandurria y bueno, ya lo que hacía falta, si bandurria, laúd, arsilaúd, lo que fuera. Y a partir de ahí el profesor que teníamos y director que teníamos de la rondalla, pues siendo yo un muchacho con 10, 11 años más o menos, me propuso hacer un grupo infantil de baile. Dije que sí, yo iba a aprender del grupo que había de sección femenina y lo que yo aprendía lo transmitía a otros muchachos, chicos y chicas, pues igual que yo, más pequeños, más mayores, y bueno, pues con esa edad pues ya empecé a moverme en el mundo del folclore. Yo sé por algunas conversaciones que hemos tenido contigo, personales, nos conocemos hace mucho tiempo ya, que tu padre coincidió contigo, o tú coincidiste, más bien coincidiste sí. Tú con tu padre en el grupo, sí, sí. Actualmente. Justamente se cumple también lo que viene siendo la tradición, que tú también coincides con tu hijo. Bueno, pues como te digo, antes de la agrupación de música y danza, estuvimos en otra asociación, ya coincidiendo los dos, como te he dicho antes, coincidíamos en ensayos y formamos el grupo, y luego por motivos, bueno, pues de... Sí, que en todas las agrupaciones pasa, sí. Normalmente... Bueno, pues esa agrupación pues casi se deshizo, aunque luego siguieron funcionando, pero nos fuimos casi todos y formamos la agrupación que empezó a llamarse Agrupación Musical Manuel de Falla. Tenía dos ramas, una el folclore y otra rondalla de plecto, música clásica. Uno de los fundadores fue mi padre, y bueno, otra serie de amigos de la anterior asociación y yo también. Yo ya venía dirigiendo la parte de bailes en la otra asociación y yo me quedé con la parte de bailes y dirección de lo que es la rama de folclore, en la agrupación musical Manuel de Falla,
que luego se cambiaron los estatutos y pasó a llamarse Agrupación de Música y Danza Manuel de Falla. Pero como he dicho antes, coincidiste con tu padre en ese grupo. Sí, sí. Y ahora la tradición viene ligada a que tu hijo también coincide contigo en el grupo. Estuvimos con mi padre, tuvimos 25 años hasta que él falleció dentro de esta agrupación y coincidimos tres generaciones. Estaba mi padre, mi hermano estuvo un poco tiempo en el grupo dirigiendo la parte musical, también bailando, mi cuñada, estaba mi mujer conmigo, mi sobrina y mis hijos. O sea, todos el núcleo familiar, tres generaciones, coincidimos en la agrupación. Normalmente que los grupos están conformados, y actualmente también igual, por muchísima gente que son familia, y lo vemos en casi todos los grupos que conocemos, tenemos hermanos, primos, tío, el abuelo, como tú has dicho antes, y todo se conforma en una familia, ¿no? Sí. Nosotros, precisamente ahora mismo, pues estamos muchos núcleos familiares dentro de la agrupación, bastantes. De hecho, en mi familia coincidimos en el escenario, pues mi mujer, mis hijos, mi nieto y yo. O sea, seguimos tres generaciones en el escenario. Bueno, pues cuéntanos alguna anécdota que hayas tenido con el grupo, o te haya pasado a ti con el grupo viajando. Que todos tenemos para contar, pero yo quiero que nos lo cuentes hoy a nosotros, que estamos aquí y que te van a ver muchísima gente que te conocemos, y queremos que nos cuentes alguna anécdota. Bueno, pues no sé, hay tantas cosas que contar en todas las agrupaciones. Una que recuerdo bastante recuerdo, pero no un recuerdo muy agradable, fue que estuvimos en Barcelona, en Gabá, actuando. Y el autocar que nos llevaba, pues antes de llegar a Valencia, por Paterna, por ahí, se abrió. Bueno, pues el conductor del autocar no quiso parar a repararlo, ni quiso alquilar otro, y fuimos sin embrague hasta Gabá. Incluso por las costas del Garraf nos metió, que bueno, en las curvas se salía el autocar de la curva, y en tercera o cuarta, como podían arrancar, así arrancaba, daba la vuelta hasta otra curva. Bueno, con decirte que cuando llegamos allí, ya un poco antes, cuando ya bajamos las cuestas, hubo una persona que son bastante religiosos y dijo: quien quiera acompañarme, que me acompañe, pero yo voy a rezar aquí todo lo que puede más. Y tanto los más creyentes como los menos creyentes nos pusimos a rezar con ella. Ahora nos reímos, pero la verdad es que nos fue de risa. Sí, un poquito más, ¿no? Porque la verdad que no. Los precipicios, el autobús de aquella época, pues sí, no era lo de ahora. Estoy hablando pues de hace 36 años. 36 años. Y bueno, pues curiosidades de cosas buenas, pues ha habido muchas. O sea, sería difícil acordarse de tanto. Lo que sí me acuerdo fue que en una actuación aquí en Manzanares pasó una cosa rara. Estuvimos en el convento de las Madres Franciscanas Descalzas, monjas de clausura. Fuimos a hacer una misa y después ella nos, antes de pasar al claustro, allí en un patio que tenía, pues estuvimos actuando para ella. Ya, o sea, una actuación para ella, tocando, bailando. Y lo que era la superiora se puso a bailar con nosotros, para ser una monja de clausura. Y fíjate la curiosidad, que era un patio que estaba, pues, 12 metros de la calle. No sé por qué, no se oía ni una moto, ni un coche, nada. Había un silencio sepulcral. O sea, eso lo recuerdo yo, lo tengo en mi cabeza. Parecía que estábamos en otro mundo. Y bueno, pues de esas cosas, pues, nada, como tú sabes, hay 40.000 anécdotas sí, que contar. Que contar pero muchas cosas, hay cosas ahí, que se para quedan, hacer libros. Se quedan en la retina y, sí. y bueno. Está quedando en la mente, está quedando sí. aquella imagen sí. y aquel. Normalmente tengo una memoria y la gente del grupo me dice: Manolo, oye, cuando pasó esto, ¿en dónde fue? Y, pues fue, no sé, en Molina de Segura, en Murcia, en tal sitio, y me dicen que cómo me acuerdo de las cosas. Otro de las cosas desagradables también hace 36 años o por ahí, o 37, fue que yendo para Murcia,
íbamos a Molina de Segura, por eso me acordaba, porque íbamos por la carretera de Tomelloso a Villarrobledo y en el kilómetro 13 hay una curva, había antes de la autovía, nos había adelantado un dos caballos y al llegar a la curva se lo tragó un camión, se lo partió el coche por la mitad, solo quedó la mujer del conductor, pero tanto el conductor como una hija quedaron en el... Un suceso trágico. Sí, pero nos dio el viaje. O sea, sí, nos estropeó el viaje. Además, sí, porque es que iba con una armonía, con delante una alegría, de nosotros, que delante de nosotros. Y yo fui uno de los que bajamos a auxiliar y bueno, eso fue de son, o sea, momentos yo, trágicos que quedan en la retina y sí, quedan... Bueno, es todavía cuando paso por allí y bueno, tengo unos sentimientos que no me gustaría recordar, pero no los recuerdo. Aunque hay mucho más buenos que malos. Hombre, por supuesto, tiene que siempre haber siempre sí, más buenos que malos. Sí, sí, o sea, malos esos dos que te he contado. Entonces, pero... Es una anécdota sí, muy sí, particular, pero sí, sí, que son mucho más los que hay son buenos sí, 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 bueno, que los que son malos, como decimos. Una preguntita, ¿tú eres más de actuar más por España? ¿Te gusta más actuar por España o te gusta más actuar en el extranjero? A ver. Cada cosa a su tiempo y vas añadiendo. Me gusta mucho actuar en España. Actuar en España me encanta. Y no solamente fuera de la región, sino aquí en nuestra región. Me gusta mucho. Y España me encanta. Yo he tenido posibilidad de ir a, no solamente con el grupo, sino ir a hacer viajes fuera, de vacaciones y tal. Y he preferido quedarme y conocer España que antes de salir al extranjero. Si surge, vamos donde sea, pero me gusta mucho actuar en España. ¿Qué tiene España? Que todos los grupos de folclore internacionales cuando vienen a España se quedan prendados y no solamente prendados, sino se quedan prendados no solamente por las personas, sino también por los festivales que tenemos. Es que tenemos un folclore muy diverso. Es que no es lo mismo el folclore castellano-manchego, como el murciano y están juntos, o el madrileño, o el extremeño. Es que tenemos una diversidad muy grande. O sea, no es lo mismo el folclore canario como el balear, como el gallego, el catalán. Dentro de la misma región, tú lo sabes, pues nosotros aquí estamos a 2 kilómetros de Membrilla. Las mancheras de Membrilla son muy diferentes a las de Manzanares. Y mira, o sea, la influencia de que venía mucha gente a trabajar a Manzanares de Membrilla, incluso matrimonios que se han hecho, pero es que son muy diferentes. Las de Manzanares son más cortadas, más habladas, las de Membrilla son más seguidas, no sé, tanto en el baile como en la música, como en el cante, son muy diferentes. Por eso te digo que es tan diverso, y ya si vas, pues, la parte vuestra de La Mancha, Baja, no sé, de la parte de Cuenca, de Guadalajara, de Toledo, que no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Ya que has abierto un poco el melón, el preguntarte, bueno, pues si quieres saber, no ocupa lugar, pero España, que es tan diversa, con tantos folclores tan diversos, que será seguramente una de las naciones con más diversidad de folclore a nivel mundial, ¿con cuál te quedarías? Pero a nivel, provincial, 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 regional, en este caso regional, están las regiones. No te podría decir, no te podría decir con cuál me quedaría, porque, bueno, es que es muy difícil, es que cada cosa tiene, cada región tiene su atractivo, y no te puedo yo decir que una muñeca me gusta más que una danza vasca, por ejemplo, o que una sardana, o que unos berriales. Es que... Todo tiene su interés, claro, y sí, todo tiene su... Hay que conocerlo, hay que conocer el folclore de cada región, y dentro de cada región, de cada comarca. También es importante. Estamos viviendo ahora mismo unos momentos muy importantes y sobre todo muy diferentes a los que normalmente lo conocemos. ¿Cómo estás viviendo el tema de la pandemia? Hablamos de la cultura. ¿Cómo estás viviendo la cultura, el folclore? ¿Cómo lo ves tú? Pues mal. La verdad es que bastante mal.
porque no podemos juntarnos para ensayos, no podemos hacer actuaciones, están los aforos muy limitados cuando hay, cuando se puede hacer algo, están muy limitados incluso al aire libre, las autoridades tampoco nos lo permiten, porque hay cosas que permiten, por ejemplo, una misa en una iglesia que caben 1000 feligreses, pues pueden ir 300 en un teatro con 1000 butacas, pueden estar 20. Y eso, pues, la cultura se resiente. ¿Tú crees que a los grupos folclóricos no va a pasar factura? A ver. Tampoco, no sé si es que no me atrevo a decirlo o es que no quiero que nos pase factura. Puede ser. ¿Tú piensas lo que muchas veces pensamos los demás? Que no queremos decirlo por si... Por si acaso, por si acaso. Realidad. Yo creo que no. A ver, está visto que, por ejemplo, si estamos un año o dos, pues algunos no vamos a quedar sin grupos infantiles, porque los niños van a crecer y va a haber que pasarlos a los grupos de adultos. Y no se ha formado, en este año o dos no se han formado infantiles. Pero siempre los grupos hemos tenido altos y bajos y yo creo que cuando pase no vamos a juntar con más ganas, de momento. Vamos a estar deseando. Y bueno, pues ya nos pondremos el día. Ya nos bajaremos tripa y bueno, pues yo creo que resurgiremos. Un mensaje para esas personas que no saben lo que es el folclore, no saben lo que es entrar en un grupo folclore, lo que se están perdiendo. Un mensaje a esas personas que quieres enganchar, decíamos muchas veces enganchar, ¿no? Que se quieren apuntar, todavía no han dado el paso definitivo para apuntarse a algún grupo de folclore. ¿Tú qué le dirías? Yo le diría que nos vean, pero no que nos vean en el escenario, que vayan a buscar sedes. Yo siempre cuando he oído a alguien y me ha dicho, oye, que yo quiero pertenecer o quiero apuntarme aquí al grupo, yo le he dicho, mirad, venir varias veces, verlo. Porque de principio a lo mejor tú te ilusionas y dices, bueno, pues ya me voy a apuntar y tal. Y a los dos días ves que no te gusta y te da de baja. Yo siempre les digo que vayan a vernos. Que vayan a vernos, a ver cómo convivimos allí, a ver cómo, no solamente lo que es el ensayo, sino la convivencia, el trato que tenemos. Y bueno, y una vez que ya han ido varias veces, decidan si quieren o no quieren pertenecer. Ya los que estamos allí procuraremos animarlos para que se queden, lógicamente, porque nuestra misión, aparte de enseñar, es atraer a la gente a través de, pues, de tus cualidades y de lo que sepas hacer. Bueno, solo quería preguntar también otra pregunta, meterte también en un brete, aparte de que te he metido también ahora esta mañana. ¿Qué le dirías a nuestros políticos? Pues que apuesten por la cultura, no solamente por el folclore, sino por cualquier tipo de asociación cultural y cualquier compañía de teatro, cualquier banda de música, cualquier orquesta, y que apuesten por la cultura. Últimamente están apostando mucho por el deporte, me encanta el deporte, pero deben apostar un poco más por la cultura y por las asociaciones y sobre todo asociaciones locales, porque hay aquí en el Gran Teatro han venido a obrar de 40 actores famosos, orquestas nacionales sinfónicas, pero no digo yo que dejen un poco las asociaciones culturales, que en Manzanares hay muchas y en España hay muchas asociaciones culturales. Pero yo creo que deben potenciar más a las asociaciones locales, potenciarlas, dotarlas de infraestructuras, de económicamente también, lógicamente, porque conllevan unos gastos grandísimos, hay que hacer vestuarios, hay que hacer muchas cosas, viajes, festivales, intercambios. Y yo creo que, bueno, hay políticos que se dedican más
a donde hay cámaras de televisión o cámaras de fotos, que luego acudir a eventos y apoyar eventos de las asociaciones. Pues Manolo, hemos echado una mañana muy grata contigo, muy bien. Viendo tus trajes, porque realmente, como has dicho antes, casi el 90% este es tuyo, propiedad tuya, y que, bueno, como hemos dicho, que tenemos que hacer mucha publicidad para que la gente pueda venir. El día 14 termina. La verdad es que te tengo que dar las gracias por abrirnos las puertas y por habernos invitado. Muchas gracias a vosotros. Nada, a vosotros. Muchas gracias. Hasta aquí el programa Así es mi tierra. Con Indumentaria y Ajuar hemos tenido ocasión de registrar, documentar y divulgar esa parte relativa a la indumentaria, también a las hijuelas. Y por otra parte, hemos podido conocer algo más de un hombre, de su trayectoria cultural y vital, Manolo Sánchez Migallón, de Manzanares. Muchas gracias y hasta el próximo programa. Y parecen decirme que están contentos. No rondan los pastores de la Besana. En las noches ardientes de luna clara, porque mañana tienen que despertarse de madrugada. Así es mi tierra, así es La Mancha, tierra de hombres valientes y mozas guapas. Así es mi tierra, así es La Mancha.